Hola, ¿qué tal? Yo soy Luzma y la receta de hoy está de rechupete. Para el almuerzo o la comida, unos burritos de carne con queso, súper fáciles de hacer y que les van a encantar. Aquí está la lista de los ingredientes. La pueden encontrar también en la caja de información del video o pueden capturar la pantalla y guardarla en su recetario. Necesitamos picaditos, ajo, pimiento morrón rojo y cebolla blanca. La carne es pierna de cerdo molida, la vamos a salpimentar y mezclamos con un tenedor para que se sazone parejito y nos vamos a la estufa. En una sartén caliente ponemos el aceite de oliva o del que ustedes quieran. En este aceite vamos a freír el pimiento, la cebolla y el ajo, agregando una pizca de sal para que se vaya sazonando. Y mientras tanto picamos el jitomate lo más fino que se pueda. Y en cuanto esté la cebolla cristalizándose, vamos a agregar el jitomate, lo más picado que puedan, y lo vamos a mezclar. Añadimos otra pizca de sal, una de pimienta negra molida y seguimos moviendo. Y cuando está bien hecho el jitomate, que ya está suavecito, todo esto lo hemos estado haciendo a fuego regular, a la mitad de la capacidad de la hornilla. Bueno, pues agregamos aquí la carne condimentada y la vamos a ir mezclando, procurando separarlo con la palita para que queden desmoronados. Mientras la carne se hace, vamos a rallar el queso y le vamos moviendo también a la carne para que no se pegue el queso a la cantidad que ustedes quieran. A la carne también le vamos a agregar media lata de granitos de elote y en cuanto mezclamos el elote ponemos el queso y aquí bajamos el fuego al mínimo posible mientras mezclamos el queso. En cuanto lo tenemos mezclado apagamos y nos vamos a armar los burritos. Una tortilla de harina bien caliente con una hoja de lechuga de estas italianas o de la que más les guste a ustedes. Le vamos a poner el guisado que acabamos de hacer de carne con queso, cantidad al gusto, le vamos a poner también rebanadas de aguacate o guacamole si quieren y también le vamos a poner aderezo ranch, todo el que quieran o algún otro aderezo que les guste. Si no tienen aderezo pueden poner mayonesa y doblamos el burrito, lo envolvemos y listo. Yo este burrito lo sirvo partido por la mitad para que se vea de qué es. ¿Qué tal, eh? ¿Gustan? Ya en el plato lo pongo sobre otra hoja de lechuga y bueno, salsa picante en la mesa para el que quiera. Y esto sabe buenísimo, nutritivo y como vieron, en poco tiempo se hace, está facilito de hacer. Se lo pueden almorzar o lo pueden servir a la hora de la comida. Nada más antes de esto, pues hay que servir una sopa de verduras o de lentejas, les quedaría muy bien. Ojalá que les haya gustado la receta y que la preparen en casa. A mí me gustaría mucho que nos regalen un me gusta para esta receta y también que nos dejen sus comentarios de qué les pareció y la compartan con todas las personas que quieran. Y desde mi cocina le mando cariñosos saludos a Diana Torres, que nos ve en Monterrey, Nuevo León, y también para William Gómez del municipio Montes, estado Sucre de Venezuela. Muchísimas gracias por acompañarnos y gracias mil también a todos los superfans de Recetas de Luzma. Si todavía no se suscriben o no nos siguen, los invito a que lo hagan. Nada más es cuestión de dar un clic en este momento y ya están dentro. Yo los espero en el siguiente video con otra rica receta, primero Dios. Un abrazo. Bye.